Padre Gastón Garatea, sacerdote peruano con una gran labor en la lucha y en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Laura Gil, el que les habla, perdonen ustedes, no me había presentado, disculpen, soy José Antonio Martín Pallín, en este momento, por razones de edad, magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y también por una serie de circunstancias de la vida, ha sido presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y en este momento soy comisionado de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra y he participado en numerosas misiones y comisiones semejantes a la que acabamos de concluir en estos momentos. Dana Brown, directora ejecutiva de la Oficina de Estados Unidos para los Asuntos Colombianos, que comparte conmigo la mesa y que intervendrá a continuación. Monseñor Beltrán Santa María, obispo católico de Sincelejo. Soraya Méndez, abogada de la Universidad Católica de Brasilia. Y el padre Gabriel Izquierdo, sacerdote de la Compañía de Jesús, también muy, muy conocido. Como ustedes pueden ver, procedemos de muy diversos campos, pero todos tenemos una misma preocupación, que es el respeto de los derechos de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y potenciar la protección que el derecho internacional humanitario concede en todas las sociedades democráticas a las mismas. Este interés pues nos ha traído aquí y nos ha hecho trabajar duro, permítanme que lo diga, durante muchas horas. No es una labor de improvisación o de acercamiento a documentos que nos hayan podido proporcionar. Las entrevistas han sido directas y personales y no solamente, como les decía antes, con estamentos de la vida política y social, sino con víctimas, con asociaciones, con grupos de víctimas, tanto de la violencia política o de la violencia del Estado de los paramilitares o de la violencia generada por el conflicto, como también de otros grupos que tienen pendientes o que luchan porque se les reconozca sus derechos, por ejemplo, medioambientales o sus derechos a la identidad comunitaria o los derechos pues derivados de su situación específica dentro del contexto social colombiano. Sin más, yo ya termino porque lo importante, como es obvio en una rueda de prensa, son las preguntas que ustedes quieran formular, pero antes de esto, Dana Brown va a hacer un resumen de la estructura del contenido del documento, que es mucho más amplio, pero que desborda, como es lógico, el interés periodístico y la urgencia periodística que va más allá, va siempre a lo concreto, más que a lo general. Dana, por favor, tienes la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. En nuestro informe examinamos la labor del CAJAR en el marco de la constitución política y el derecho internacional. También la difícil labor y los riesgos que corren los defensores de derechos humanos, un análisis del contexto político en el cual los defensores trabajan y una verificación del manejo financiero del colectivo. Como síntesis del documento, quisiéramos resaltar que la labor de los abogados y abogadas que se dedican a la defensa de víctimas de violaciones de derechos humanos, como son los que hacen parte del CAJAR, es una exigencia constitucional del respeto a la dignidad de la persona humana que se realiza con la garantía que tienen todos de ejercer el derecho a presentar sus demandas y de obtener resolución por parte del Estado en un plazo razonable. Estas actividades en modo alguno pueden ser consideradas como una lucha contra el Estado. Muy al contrario, suponen una contribución a la profundización de la democracia y base para la cohesión y la paz social. Dentro del marco de la difícil labor de los defensores de derechos humanos, queremos transmitirles
que en el caso de la Corporación Colectiva de Abogados José Alvear Restrepo, nos preocupa sobremanera la persistencia del plan sistemático descubierto en los archivos del DAS sobre las descalificaciones tradicionales, la difusión de informaciones inexactas sobre sus procedimientos con las víctimas, su financiación, los ataques y amenazas sufridos en su contra hasta el día de hoy. Asimismo, hemos constatado que el colectivo de abogadas dedica gran parte de su actividad a asesorar jurídicamente a sectores sociales, populares y personas jurídicas y físicas que son víctimas de violaciones de derechos humanos con la finalidad de alcanzar la verdad, la justicia, las garantías de no repetición y la reparación moral y material de las víctimas y a erradicar la impunidad. Hemos destacado que el CAJAR ocupa un rol único en la sociedad colombiana. Muchas organizaciones refieren al CAJAR como la columna vertebral del movimiento de derechos humanos en Colombia. Ha tenido un impacto formidable también en el movimiento social, con un efecto multiplicador a través de su escuela de auxiliares, su apoyo técnico y financiero a nuevas organizaciones, su diplomado en derechos humanos y las otras labores de formación de defensores de derechos humanos que desarrolla. La Comisión también analizó los procedimientos, estados financieros y múltiples auditorías del colectivo. Además, conocimos cartas de aval de tres de los auditores más importantes y reconocidos de Colombia, las cuales confirman la transparencia del manejo financiero del colectivo. Hemos comprobado que los abogados y las abogadas del colectivo no se lucran y no reciben honorarios personales, sino que reciben un salario fijo para dedicarse de manera única y exclusiva a la defensa de los derechos humanos. Además, el CAJAR mantiene una práctica innovadora y socialmente responsable, puesto que destina los aportes que a través de las demandas de reparación recibe a un fondo social que apoya la defensa de los derechos humanos y el acceso de las víctimas a la justicia nacional e internacional. Esta práctica también les ayuda en la búsqueda de la autosostenibilidad. De esa manera, su fondo social permite autofinanciar muchas de sus actividades de los derechos humanos y en defensa de las víctimas. Además, esa autosostenibilidad le permite llevar casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos de larga duración. Esta reinversión de fondos que realiza el colectivo no solamente es innovadora, sino necesaria y socialmente responsable. Pues ahora presentamos las conclusiones y recomendaciones de la misión de auditoría. Muchas gracias, Ana. Al final, como es habitual en la mayor parte de los informes que se hace por comisiones, se incorporan una serie de recomendaciones que van dirigidas al propio colectivo de abogados, como es lógico, porque después del examen de todos los datos que nos han facilitado, pues consideramos que deberíamos hacerle alguna recomendación, sobre todo al Estado de Colombia, a los medios de comunicación, representados aquí por ustedes, y a la comunidad internacional, pues representada por los embajadores de los países que tienen acreditada su representación en el Estado colombiano. Al colectivo, pues, les animamos y les incentivamos para que sigan desarrollando esta labor, que, como ha leído Dana, nos parece absolutamente encomiable. Les invitamos a seguir profundizando en el diálogo, en su relación con todas las instancias del Gobierno, de todas las ramas legislativa y judicial, porque ello estamos seguros que es un factor de lucha contra la impunidad y refuerza el Estado social de derecho que propugna la Constitución colombiana. Al Estado colombiano le pedimos que inste a los funcionarios públicos, también a los ciudadanos, que se abstengan de hacer declaraciones difamatorias y deslegitimadoras en contra de los defensores de derechos humanos y en particular del CAJAR, y que, por el contrario, pues se apunten a una cultura de paz y entendimiento mutuo
que redundará en beneficio de la sociedad colombiana. Les urgimos a que se reconozca públicamente la existencia y el sufrimiento de las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, tal como ha sucedido en el caso de Mapiripán. Y le recordamos que su integración y compromiso en las instancias internacionales pues le obliga a reforzar su colaboración en la instauración del Estado Social de Derecho y el fortalecimiento de los valores constitucionales. También que fomenten una cultura de paz y de entendimiento mutuo. Perdón, me dice Dana, así que hasta el final, a los medios de comunicación, para que fomenten una cultura de paz y entendimiento mutuo en sus declaraciones públicas sobre los defensores de derechos humanos, avalando la legitimidad y legalidad de su labor. Y a la comunidad internacional que acompañe al Cajar en su lucha por promover nuevas generaciones comprometidas con la causa de los derechos humanos y por la erradicación de la injusticia y la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Esto es todo lo que les tenemos que comunicar y, por supuesto, a partir de este momento estamos abiertos a las preguntas que ustedes estimen oportuno formularnos, con el ruego de que se identifiquen al medio al que pertenecen. Buenos días, magistrado. Buenos días, Dana. Mi nombre es Julián Martínez, periodista de Noticias 1. Noticias 1. Como mencionaban ustedes, pues a raíz de este caso de Mapiripán, el colectivo y en otros casos, ha sido estigmatizado y víctima de operaciones con el objetivo de desprestigiar su trabajo, eso lo tenemos claro. Pero exactamente esta comisión, ¿qué respuesta tiene para esas denuncias que los contradictores del colectivo de abogados han aprovechado para desprestigiarlo a raíz de lo de la masacre de Mapiripán? Concretamente, si ustedes tuvieron acceso a cómo se utilizaron esos dineros, que esa es como la gran pregunta que tiene hoy la opinión pública para aclararlo. ¿Quieres otro? Pues un par de respuestas a eso. Primero que nada, en la misión nuestra, nuestra labor era de verificar la responsabilidad, transparencia y legitimidad con el cual opera el colectivo de abogados o no. O sea, no entramos en detalles sobre el caso Mapiripán, pero sí en la revisión del manejo financiero del Cajar pudimos constatar que son sumamente responsables, que dado las 22 auditorías del Cajar que vimos, todos constaron la limpieza de las cuentas, la transparencia con el cual manejan sus fondos, y pudimos corroborar que tampoco se enriquecen los abogados por su labor. Se cobran un sueldo fijo y muy razonable, no cobran honorarios personales nunca, y reinviertan todo los aportes para los gastos que acumulan en la defensa de los derechos humanos, los reinvierten en un fondo social. Además, nos han contado y han constatado que están en el proceso de devolver las platas que se les llegó por la defensa en el caso de Mapiripán. Han hecho varias cartas a varias autoridades colombianas y están esperando una respuesta de la Contraloría con los datos específicos sobre cómo devolver la plata. Así que eso ya está en proceso, no hay duda sobre ese proceso, y por lo tanto vemos a su comportamiento financiero sumamente legítimo, legal y muy responsable, muy socialmente responsable. Es decir, ya para terminar, esta pregunta es, ¿ustedes sí consideran que hay una estigmatización contra el colectivo de abogados detrás de este caso? Porque hay una transparencia por parte de la ONG en la función de los derechos humanos. Sí, por supuesto. Es más, yo le quiero resaltar las cosas por mi formación profesional, yo soy magistrado y fiscal, que las incidencias procesales del caso son conocidas, están a disposición de cualquiera que quiera leerlas. Cómo se ha iniciado, cómo ha llegado a la Corte de San José de Costa Rica, y por tanto creo que una lectura limpia y sin segundas intenciones de cualquier persona que profesionalmente conozca cómo funcionan los medios de justicia internacional y nacional
y cómo funciona la relación abogado-cliente, tiene que llegar a la conclusión de que la actuación del colectivo y de los abogados que personalmente intervinieron en este caso es absolutamente impecable, jurídica, política y deontológicamente. Y que la estigmatización procede de una tergiversación inaceptable de los hechos, cada uno puede tener las opiniones, pero los hechos son los que son, y además es contraria a los más elementales principios de la lógica. Creo que no puedo ser más claro. Magistrado, buenos días, Dana, que buenos días. Mi nombre es Florencio Sánchez, del canal de Residencia de Televisión. En el momento que se hizo la denuncia y lo que quedó en el ambiente, tanto de opinión pública como de los medios de comunicación, es que hubo víctimas falsas en la masacre de Macripán, supuestamente inducidas por el colectivo de abogados. ¿Hubo esa situación, hubo víctimas falsas en la masacre? Bueno, parece que es evidente que hubo víctimas falsas y parece que la señora Contreras es una víctima falsa. Este dato es inobjetable. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es insinuaciones subjetivas, supuestamente es posible que, yo creo que desde el punto de vista no solamente de la responsabilidad de los poderes públicos, sino también de la responsabilidad de los medios de comunicación, no se puede alentar suposiciones. Lo que hay que hacer es sacar realidades. Y la clave de la mentira la tiene la señora Mariela Contreras. Y ella es la única que puede decir por qué ha mentido. Y ya le digo, como he contestado antes, que no hay ni la más mínima sombra de que se haya producido una sugerencia, interferencia por parte de los abogados del colectivo. Dos cosas que quería añadir a esa respuesta. Una es que nos entrevistamos con varias autoridades del gobierno colombiano, incluyendo varios representantes de la Fiscalía, que nos dejaron muy claro que la labor de identificar o determinar quién es una víctima es la labor de la Fiscalía, nunca es la labor de un abogado, y pues en esta instancia también es la labor de la Corte Interamericana, ya que el caso ha sido llevado a ellos, pero nunca jamás es la labor del abogado. También tuvimos la posibilidad de entrevistarnos con múltiples víctimas que son representados por el CAJARD, cada una de las cuales testificó frente a nosotros, frente a este panel de internacionales, que nunca fueron conducidos por el CAJARD de testificar en ninguna manera, que todas sus historias fueron sus propias historias, y nunca sintieron ninguna presión por parte de los abogados. Lo que nos consta que el colectivo de abogados siempre actuó de manera profesional, legal y sumamente responsable. En esta auditoría, ustedes. Perdón, no sé si. Bueno, sin perjuicio, que puede ser, si hay algún otro compañero que usted haya utilizado el turno de palabra, alguna otra una otra pregunta. Pues, por favor. ¿Ustedes en esta auditoría encuentran garantías para ejercer la defensa de los derechos humanos en Colombia? A raíz de toda esa operación, por ejemplo, del DAS que ocurrió y que aparentemente no termina. Perdón, ¿se refiere usted si en este momento existen las condiciones objetivas para que se pueda realizar una defensa? Condiciones objetivas existen, lo que sucede es que hay algunas dificultades añadidas debidas a campañas de desprestigio, estamos hablando precisamente de difamación y de desprestigio, de amenazas también, ustedes conocen mejor que yo la historia colombiana y son conscientes de que se han producido muertes violentas en el pasado, durante muchos años, de personas que han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos. Las condiciones objetivas en este momento están dificultadas por estas actuaciones y por eso hemos hecho estas recomendaciones y estos requerimientos a los poderes públicos para que pues traten de eliminar todas estas sombras y todas estas dificultades. Creemos que es una labor que le corresponde
fundamentalmente a los poderes públicos, porque ellos son los responsables del mantenimiento del orden y de la paz, y sobre todo también deben desarrollar políticas que contribuyan a la paz y a que termine la impunidad. Por tanto, en este momento hacemos un llamado para que el gobierno, parece que se está investigando las, allá les llamamos, perdón, la escuchas o interceptaciones telefónicas del DAS. Esto es una política que pudiéramos denominar en términos generales como de guerra sucia de las alcantarillas del Estado. Es una expresión muy acuñada por todos los especialistas en esta materia, y eso mina la credibilidad democrática del gobierno si el gobierno no reacciona y sanciona esas conductas, porque son gravemente atentatorias a los principios democráticos y además son delictivas. Por tanto, si esta reacción se produce, creemos que efectivamente van a mejorar mucho las condiciones de los defensores de los derechos humanos en Colombia. Muchas gracias. Buenos días, Jonathan Bote de la revista Semana. Después de la auditoría que ustedes establecieron, ¿pudieron establecer qué sectores estaban orquestando esta campaña de desprestigio contra el colectivo? Bueno, no hay un sector, hay una persona que por su manifestación pública se ha erigido en el protagonista principal y más relevante de esta campaña, que es el Procurador General de la Nación, y que ha hecho unas declaraciones que a mí me parecen bastante temerarias, porque provienen de una persona que tiene un alto cargo institucional, y sin perjuicio de cuáles puedan ser sus elucubraciones personales, cuando se dirige a la opinión pública tiene una responsabilidad institucional y no puede hacer estas afirmaciones si no tiene unas pruebas contundentes. Y lo que más nos ha llamado la atención, y Dan hacía referencia antes un poco a esta entrevista, se nos ha dicho por la Fiscalía que hay una investigación en marcha. Luego yo diría que por responsabilidad institucional, hasta que esta investigación avance, y deberíamos o debería la sociedad colombiana y sobre todo los responsables de las instituciones dejar trabajar a la Fiscalía para que llegue a una clarificación de lo que ha sucedido, que es que una víctima se ha hecho pasar por víctima no siéndolo. Yo creo que es el hecho objetivo, es así de sencillo. Por tanto, es ella la que tiene que dar las explicaciones. Hay otro factor que nos ha preocupado también mucho, el de los medios de comunicación, sobre todo en esos sectores que constituyen el eje vertebral de la prensa moderna de una sociedad democrática, que es la opinión. La información y la opinión son dos columnas vertebrales de la prensa y de los medios de comunicación. Y por tanto, la opinión debe cuidar también las afirmaciones que hace y asentarlas en hechos ciertos y reales e incontestables. Todo lo demás entra dentro de su libertad de expresión y allá cada uno con su responsabilidad. Pero no se pueden hacer afirmaciones sin tener pruebas. Y nosotros hemos comprobado durante estos días, lo refería antes Dana, algo que quiero aprovechar este momento, que es insólito, y les digo que llevo más de 40 años en esta tarea y he recorrido muchísimos países, algo que por primera vez en una comisión de esta naturaleza me encuentro, que es que el colectivo auditado ha puesto a nuestra disposición 20 y tantas carpetas de contabilidad, informes de auditores, partidas especificadas una por una, y esto, repito, es algo que les debe enorgullecer a ellos, y además creo que debían tomar ejemplo todas las instituciones del Estado, porque si hubiese esa misma transparencia en todas las instituciones,
públicas y privadas, mucho mejor diría a Colombia y a cualquier otro país, también lo propongo para mi país, bueno, en España también se necesita transparencia. Me gustaría añadir una cosita a la respuesta de mi compañero, que es una cosa que vimos una y otra vez durante la misión, es que algunas cuantas declaraciones que se hicieron con el fin de lo que vemos nosotros, con el fin de deslegitimar el trabajo del colectivo, se hizo en un contexto bastante polarizado y por lo tanto tuvo el efecto que tenía. Y por eso instamos a las autoridades, pero también al público y a los medios de comunicación, que se fomenten una cultura de diálogo y respeto mutuo, porque vemos que las difamaciones tienen un efecto muy grande en este país, justo por el contexto en el cual se dan. Quería contrapreguntar una cosa. ¿Tuvieron ustedes alguna presión durante el ejercicio de la auditoría, tanto directa como indirecta? Absolutamente ninguna. Yo no la he sentido, y por tanto, absolutamente ninguna. Sí, tanto por las autoridades como... ¿Se refiere usted a las autoridades o...? Víctimas... Sí, en general, podría, o de estas opiniones que estaban hablando a través de los medios o de alguna vía... Todas las personas con las cuales nos interlocutamos fueron sumamente respetuosos y abiertos a toda pregunta. Somos un grupo que viene de todas partes del mundo con distintos niveles de entender los procesos en Colombia, y pues cada uno respondió a nuestras preguntas con toda responsabilidad y respeto del mundo. Y si me permite, Dana, las conversaciones concretamente con el vicepresidente de la República y con otras instituciones políticas han sido muy constructivas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia, por el tiempo que nos han dedicado. Y, en fin. Gracias.